En pleno estado de emergencia, los adultos mayores y personas con discapacidad severa en estado de vulnerable están monitoreados y protegidos gracias al programa de la red Amachay, que en Salaverry inició la segunda etapa. Estamos que los actores sociales empiezan a hacer las llamadas telefónicas y las visitas para ver a los pacientes de Amachay y a los adultos mayores con de alto riesgo y a las personas con discapacidad, verles sus necesidades. Tanto pueden ser que estén presentando alguna molestia de COVID, ellos van a tener que dar una al centro de salud, a E-Salud, para que vayan a hacerle con el equipo de respuesta rápida. A la fecha, este programa, que cuenta con el aval de la comuna del distrito, tiene 612 beneficiarios, a quienes a diario son monitoreados por 12 actores sociales previamente capacitados. La alerta de abuso o violencia, de acuerdo a las preguntas que el actor social le hace al beneficiario. ¿De dónde salen estos beneficiarios? Hay un padrón. El padrón es el que nos manda. Ahorita el padrón está costando de 619 beneficiarios. En ese padrón está distribuido entre los 12 actores que tenemos, que tiene el distrito de Salaverry, tanto Salaverry como el Alto Salaverry. Se abordan factores como alimentación y medicamentos, en caso lo requieran. Asimismo, asistencia sobre violencia familiar, entre otros temas.